Les comento que al momento somos sobre 250 personas conectadas y no nos cabe la menor duda de que en el transcurso de la mañana este número aumentará. Ayer, para que ustedes sepan, tuvimos sobre 600 personas. Los conectados de hoy incluimos a personas desde Chile, Argentina, Perú, México y Estados Unidos. A todos ellos les damos la más cordial bienvenida. Asimismo, extendemos un especial saludo, como lo dijo Luis también, a los integrantes de nuestro GTT. Todos bienvenidos. Bueno, comentarles que la producción de cerezo para exportación en la zona sur del país es un rubro, entre comillas, relativamente nuevo. Por tanto, lógicamente, aún existen muchas interrogantes y conocimiento por generar relacionados a su manejo agronómico bajo las condiciones edafoclimáticas propias de nuestro sur de Chile. Es por esto que consideramos fundamental acercar las valiosas experiencias y conocimientos por parte de profesionales referentes del rubro. En este contexto es que hemos invitado al señor Jordi Casas, quien hará la apertura de esta jornada. Jordi es ingeniero agrónomo, titulado de la Universidad de Chile. Por 28 años asumió el cargo de gerente técnico de la exportadora Fusana en las especies uvas, carozos y kiwis. Posteriormente se ha desarrollado como asesor y productor independiente, liderando proyectos de plantación a nivel nacional, así como en Sudáfrica y Perú. En su actividad gremialista, forma parte de Uvanova y de la Mesa Fitosanitaria del Kiwi. Antes de comenzar con la presentación, les invitamos a que realicen sus preguntas por escrito a través del chat durante la presentación del expositor. Al finalizar, seleccionaremos tres de estas preguntas para su desarrollo. Las preguntas no abordadas serán enviadas al expositor para su posterior respuesta vía correo electrónico. Sin más, dejamos con ustedes al señor Jordi Casas con su presentación titulada Manejo de huertos de cerezos en etapa de formación. Jordi, bienvenido. Muchas gracias, Ramiro, digamos, y gracias a Coplisem y a Damá. Y muy buenos días a todos. Espero que les agrade y participemos activamente de esta charla, bueno, la idea, a ver, no sé si se alcanza a ver ya la presentación, Ramiro. Sí, confirmo, se ve. Perfecto. Exacto. Ya. La idea fue abordar los manejos técnicos de los cerezos en formación, digamos, ya es dirigido hacia la zona sur, porque es el tema que más nos atañe, digamos, a todos y con todos los nuevos proyectos y plantaciones que hay en el sur, digamos. Hay varias cosas que podemos transmitir y que tuvimos que tomar conciencia, digamos, acá en la zona centro-norte, corregir los errores, digamos, en los inicios de las plantaciones, de tal manera que nuestra industria de la cereza en la zona sur tenga ya un respaldo y una, ¿cómo se llama? Y un desarrollo más sustentable. Entonces, la idea de esto fue abordar primero las consideraciones de preplantación, digamos. Normalmente uno cuando llega a un proyecto, digamos, o está asistiendo a alguien, muchas veces lo consulta, pero ya con muchas decisiones tomadas, decisiones que tienen que estar basadas en una historia y en un análisis de la situación donde estoy, digamos. Y a veces no es así. Entonces, lo más importante son primero las consideraciones de preplantación, digamos, dentro de las cuales está obviamente que analizar el clima. Hay condiciones distintas en distintas zonas, digamos, y en distintos microclimas que deben considerarse, digamos. La calidad y ¿cómo se llama? Y condiciones de suelo y agua que tenemos. Elegir obviamente la variedad de la especie que uno requiere, digamos. De acuerdo a esto, el porta injerto. Diseñar el riego, que para nosotros es de lo más importante que hay, digamos, y parece que fuera algo simple. El sistema de formación, que va muy amarrado, digamos, a la variedad y el porta injerto. El diseño de la plantación y el vivero, que ha sido, digamos, de gran tema en los últimos años. También lo vivimos en el pasado, los viveros han evolucionado muchísimo, tenemos viveros de buenísima calidad hoy día, digamos, y con muy buena calidad de planta. Les comento que en el pasado no era así, digamos. Fuimos viendo y hay muchos huertos que incluso no sabíamos las variedades ni los patrones. Era una fruticultura inicialmente, digamos, por decirlo, prematura, digamos. Hoy día ya está bastante maduro el sistema y nuestros viveros están al mejor nivel internacional.
Bueno, en cuanto a clima, está analizar el clima, digamos. Hay varios informes de clima que hay que tomar, que hay que analizar, hay que ver, digamos, las horas fríos que tiene cada sector o las porciones, dependiendo del modelo. Los modelos de medición de horas frío, si bien hacia el sur, digamos, no son tan importantes porque siempre, siempre están las características de frío. Es como preguntarse si la gente de Washington se preocupa del frío. Básicamente tienen todos los años, igual que en la zona sur, pero este tema de desorden climático, de cambio climático, como lo quieren llamar, digamos, es importantísimo considerar de tal manera que yo pueda ver a qué situación me enfrento, digamos, en distintas temporadas. Por eso tener historial y registro, ya sea de las porciones de frío y horas de frío, es básico, digamos. Obviamente que hay muchos sistemas de medición, ahí les puse porciones, les puse horas frío. Es bueno al menos considerar dos o tres modelos, digamos, y analizar estos dos o tres modelos. Muchas veces hay modelos que señalan muy bien lo que puede pasar, digamos, y otros que no han sido tan precisos, pero que en otras condiciones han sido más precisos que el tradicional antiguo. Entonces, hay que considerar, yo creo, digamos, varios modelos para ir tomando decisiones al respecto. Después, analizar el tema, obviamente, de los días grados, que en el fondo me va a dar, dependiendo de la zona, el momento de cosecha o de salida. Si uno normalmente se mueve hacia la costa, va a salir más temprano. Si me muevo hacia la cordillera, voy a salir más tarde. Si me muevo hacia el sur, normalmente voy a salir más tarde. Si me muevo al norte, más temprano. Esa es la condición de nuestro país, digamos. Por lo tanto, también hay que considerar microclimas que se producen en ciertas regiones, como sombras de lluvia detrás de la cordillera de la costa, digamos, que es importantísimo considerar. Los análisis son bastante, bastante buenos, digamos, y bastante amplios, pero siempre digo, hay que acompañarlo de un nativo de la zona, digamos. O sea, si a uno en una zona donde se ha desarrollado principalmente, le preguntan en qué región o en qué parte graniza o en qué parte, digamos, tiene riesgo más de la, lo conocen. Ese pequeño microrelieve que los informes normalmente no son tan precisos, digamos, lo dan los vaquianos, por decirlo así, de la zona, digamos. Y siempre hay que redondear el análisis con una consulta de la región, de la zona, del huerto, prácticamente donde estamos, tratando de llevarlo en relación a los cultivos que han tenido, digamos, y cómo se han comportado. Bueno, como les decía, el riesgo de helada es un tema, digamos, y hay que analizar para ver si realmente es necesario considerar un control de helada, digamos. Hay registros de información, como ese que les muestro ahí, digamos, que son los informes de Fernando Santibáñez. Hay otros también muy buenos, digamos, que al mostrar una foto satelital de la helada, nos dan una idea de cuáles son las zonas más frías del campo. Ahí el campo que está delineado con esa línea blanca, digamos, nos dice que la temperatura más baja se produce hacia la parte de la esquina inferior del campo y las temperaturas más altas hacia la parte, digamos, de arriba de la fotografía. Estos estudios normalmente vienen con fotos de este estilo que son muy, muy, muy de mucho apoyo, digamos, para tomar decisiones de dónde dirigir el control de la y dónde instalarlo, como también de posicionar variedades dependiendo de, digamos, ¿cómo se llama? La sensibilidad que tenga cada una. De esa manera yo puedo diseñar y programar el tipo de control de la que tengo. Tengo con viento, tengo con riesgo, digamos. También es importante considerar el riesgo de lluvias, digamos, y aniego. Hay zonas que uno naturalmente conoce, digamos, y ahí es donde la información de la persona que es nativa de la zona nos dice, no, este sector siempre se aniega o cuando llueve en exceso se inunda. Eso es re importante considerarlo para determinar la necesidad de camellones o cosas de ese estilo, digamos. Es importante esa información, digamos. También está Perdón. También está, digamos, la necesidad, digamos, de cobertores, digamos, dependiendo de la intensidad de lluvias que tenga, que yo lo puedo ver en estos informes, intensidad de lluvia que tengo desde pinta en adelante, con lo cual aumento la sensibilidad de ¿cómo se llama? De las frutas a la partidura. Los cobertores plásticos también son un sistema de control del agua, digamos. Obviamente que
tienen un nivel menor de control, se controlan heladas con los cobertores plásticos de este tipo que aparece en la foto, hasta menos 2 grados, digamos, más que eso no pueden hacer. Las torres tienen un mayor alcance, si esas torres o hélices, digamos, tienen calefactores, tienen un control de helada bastante mayor, pueden llegar hasta controlar heladas de menos 3 o incluso un poquito superiores. Y finalmente el control de heladas por riego, ese tiene un bastante más amplio, digamos, y puede controlar heladas, digamos, hasta de menos 4 o más, dependiendo del caudal. En ese caso siempre es importante considerar que el sistema de control de helada por agua tiene 2 requerimientos básicos, digamos. Primero, muy buen drenaje del suelo, y segundo, digamos, disponibilidad de agua, digamos, para poder realizar ese control. Bueno, con respecto a suelo y agua, es importante el análisis de suelo, de agua y de nematodos, ¿ya? De acuerdo a esto, uno básicamente determina los contenidos minerales y si es necesario, digamos, algún arreglo en el suelo o enmienda, como también algún control de, ¿cómo se llama?, de insectos o de plagas del suelo. Primero, definir la preparación de suelo, digamos. Esto es básicamente con la confección de calicata, o sea, aparte del análisis químico, físico-químico del suelo, necesito realizar un calicateo de tal manera de ver si hay compactaciones. Compactaciones, arreglarlas después de establecido un huerto es prácticamente imposible. Es necesario trabajar antes, digamos. Hay distintos sistemas de preparación de suelo, ya sea la garra, ya sea el bulldozer, pero hemos aprendido en el tiempo que esta preparación de suelo es básica. Yo soy de la época en que en el país no hacíamos preparación de suelo en los años 80 para plantar un huerto. Con suerte pasábamos un arrastro o un arado. Y tuvimos que aprender básicamente de los extranjeros que nos vinieron a enseñar un poco y que tenían experiencia, ya que se estaban acostumbrados a suelos de más mala calidad. En Chile en general tenemos muy buenos suelos y siempre lo dice la gente cuando viene afuera, que son suelos de alta fertilidad, de muy buena calidad. Bueno, la verdad es que es así. Cuando uno sale, digamos, a Sudáfrica, se da cuenta, digamos, la calidad de suelos que tienen que asumir ellos, digamos, y la preparación de suelo a la cual tienen que sumarse. Nosotros tenemos que igual hacer preparación porque también en los últimos años hemos ido yendo a zonas donde tenemos más limitantes, o sea, abarcando ya las áreas de plantación clásicas, digamos, hemos ido a suelos que son más limitantes y que requieren mejor y mayores preparaciones de suelo. Como también el tema de hacer replante, o sea, nosotros estamos ya como país en una etapa en la que se han sacado huertos antiguos ya y estamos replantando huertos nuevos en los cuales el análisis de suelo y la preparación de suelo son más importantes todavía. Luego, definir la necesidad de drenaje, digamos. Muchas veces uno tiene que hacer un estudio, digamos, del suelo previo. A veces los sistemas de drenaje pueden ser simples en el sentido de que uno sabe hacia dónde desaguar. En otros casos, digamos, valles muy asentados, digamos, hay que hacer diseños más, un poquito más complicados y que requieren de una mayor inversión y que se depositan en pozos y se bombean hacia la superficie. Pero es clave hacerlo. Todas estas cosas no puedo estar yo pensándolas después de la plantación. Tengo que dedicarle un tiempo a analizar, ver las calicatas y en todo ese estudio, digamos, definir cuáles son las necesidades. Definir las enmiendas de suelo, obviamente, hacia el sur el tema, digamos, de pH es un tema, digamos. Por lo tanto, hay que considerar esas enmiendas en la etapa inicial, que es cuando más yo puedo hacer cambio, ya que puedo intervenir en mayor profundidad el suelo, a diferencia del huerto establecido, que ya limito más, digamos, esa intervención. Y hoy día incluso estamos analizando distintos sistemas, no solo el encalado, sino que productos que podemos aplicar vía riego. Estamos con un par de ensayos incluso diseñados para esta temporada, a seguir a lo largo del tiempo, y ver, digamos, si cuánto es la efectividad de estos productos, de estos tratamientos, digamos, vía riego tecnificado, ¿ya? Ahí está el encalado tradicional, digamos, que se puede hacer sobre la hilera o a toda la superficie, digamos. Y definir, como les digo, aplicaciones de fitosanitarios, digamos. Normalmente uno dice donde
han habido huertos o cultivos, digamos, antiguos. El cultivo de papas es bastante, por ejemplo, asociado a algunos de estos patógenos, y es importantísimo considerarlo antes de la plantación para poder controlar o aplicar en ese momento, que es el más difícil cuando la planta nueva, joven, está estableciéndose, que genere un sistema de raíces fuerte y potente, está en que yo me cuide de esa etapa inicial. También uno dice, me preocupo de otros insectos o de otros larvas, digamos, que hay en el suelo. Muchas veces, si no hay cultivo, uno dice, no hay. Hay muchos árboles nativos que están asociados y conviven con estas plagas que pueden ser el problema en nuestros establecimientos de huertos iniciales, digamos. Como también en los replantes. Cuando uno nos ha tocado hacer replantes en la región central ya de distintos huertos, la presión de algunas plagas es altísima y puede deteriorar muy fuerte, digamos, a la planta nueva. Por lo tanto, es incluso necesario llegar a fumigaciones de suelo que se hacen, digamos, a toda la superficie. Y algo que le doy muchísima importancia, yo soy de la época que partimos, digamos, con muchos riegos tradicionales, digamos, y gravitacionales. Por lo tanto, se plantaba de acuerdo a las pendientes naturales del suelo, pero no nos preocupábamos mucho de los sectores de suelo, porque los riegos de ese estilo, digamos, son riegos que fácilmente llenan los estanques y se ocupa mucha cantidad de agua. Cuando empezamos a evolucionar hacia los riegos tecnificados, empezamos a recibir huertos con riegos ya diseñados, digamos, y prácticamente cuadriculados a lo que era el campo, sin considerar los tipos de suelo que tengo dentro del campo, la variabilidad, dadas nuestras características de país y de formación de suelo, es altísima. Por lo tanto, muchas veces me tocó en diseños de riego tener que manejar suelos en un mismo sector arcilloso y arenoso, donde en el arenoso tengo un estanque muy bajo que me obliga a una frecuencia mayor de riego, y el arcilloso, que tiene un estanque más grande, digamos, me obliga a una distancia mayor o a una menor frecuencia de riego. Coordinar esto en el manejo normal del huerto era un dolor de cabeza, como también mezclar variedades, digamos, o mezclar tipos de patrones, digamos. Hay veces, hay situaciones en las que es posible, hay otras en las que no es posible. Por lo tanto, es importante analizar los suelos. A veces basta un simple calicateo del suelo cuando son más parejos o son de un tipo de suelo, digamos, común, pero a veces, como el que está en la foto, nos toca una variabilidad de suelos altísima. Entonces yo tengo que, en conjunto con la empresa que diseña el riego, diseñar los sectores. Obviamente que hay pequeñas situaciones, digamos, típico reventón de piedra o el típico acumulación de arcilla en un bajo, digamos, que no puedo sectorizar tan fino a ese nivel, pero sí se pueden hacer arreglos previos a la plantación conociendo el sistema. O sea, a lo que los invito siempre es, si un suelo empieza a ser distinto, digamos, en este calicateo inicial, hay que recurrir a un estudio más potente en el cual yo pueda diseñar en conjunto con la empresa de riego el sistema. Créanme que esto es la base para poder regar bien, digamos. O sea, el riego para mí, hoy día, digamos, y después de varios años de fruticultura, es más del 70% de nuestro negocio. O sea, el tema de poner agua del suelo en la fruta, eso es lo que vendemos. Nosotros vendemos, digamos, agua con sabor adentro de bolsitas, que son las frutas. Por lo tanto, el riego es la base de nuestro sistema, digamos. Así que hay que dedicarle este diseño inicial, digamos, y preocuparse de sectorizarlo de acuerdo a la necesidad del huerto. Bueno, después, cuando uno ya entra en tierra derecha, como se puede decir, y elegimos la variedad, obviamente que hay una fecha de cosecha que yo quiero, digamos, elegir, digamos. Esa fecha de cosecha, si bien me desplazo al sur, lo que me interesan son variedades tardías. Si estoy en el norte con zonas tempranas, voy a pensar en variedades tempranas. No es correcto pensar en sacar una variedad temprana, digamos, en la zona sur, a veces ni siquiera por distribuir cosecha. Las variedades tempranas normalmente son variedades tempranas, digamos, o sea,
tienen menos acumulación de materia seca, tienen menos azúcar, digamos, han evolucionado mucho las variedades, pero siempre las variedades tardías son superiores. O sea, cuando llega una variedad tardía, ya no quieren tanto la variedad temprana. Por lo tanto, poner una variedad temprana en el sur no sería lo correcto. Bueno, después los requerimientos de mercado, digamos. Definitivamente, nuestro mercado, o casi monomercado, que no es el ideal, ahí los comerciales, digamos, lo saben muy bien, digamos. Yo tengo que elegir, digamos, variedades que sean del gusto del consumidor. ¿Y quién es el consumidor nuestro hoy día? Obviamente que Asia, dentro de Asia, China es el más importante. Hoy día más del 95% de la cereza nuestra se va a este mercado. Los comerciales están hoy día fuertes tratando de desarrollar otros mercados para tratar de evitar ese monomercado. Y tenemos que siempre estar escuchando, digamos, qué opinan de las variedades que existen y cuáles son las variedades que realmente le gustan. De esa manera yo puedo dirigir las plantaciones en esta zona. Es una de las formas de poder decidir la variedad. O sea, yo tengo que escuchar al consumidor, no puedo plantar algo que no le guste o que no sea esa, que se necesita con el calibre, siempre más calibre, digamos, es mejor, y siempre mayor crocancia o mayor firmeza es de mejor aceptación por el mercado. Junto con eso, y si nos vamos más al sur, digamos, la resistencia a partidura es un factor importante, digamos. Existen variedades como la Regina, que es una variedad muy resistente a partiduras, digamos. Me ha tocado con lluvias superiores a 40 milímetros, digamos, no observar más de un 5 o un 6% de partidura, una variedad muy resistente. No así Cordia, que es bastante más apetecida por el mercado, pero es mucho más sensible a partidura, sin ser de las más sensibles. O sea, hay variedades tempranas, digamos, que son muchísimo más sensibles que esas variedades, digamos, ¿ya? Como Royal, como la Brooks, que ya están en retirada. Ahí tienen la partidura. Y obviamente que cuando yo elijo la variedad, digamos, tengo que elegir también los polinizantes y la cantidad y distribución de estos polinizantes, ¿ya? Yo necesito variedades, digamos, que tengan idealmente los alelos completamente distintos, los alelos de ¿cómo se llama?, de polinización, digamos, y obviamente que tengo que elegir además de eso una sincronía de floración. Se puede trabajar la sincronía de floración con rompedores de ¿cómo se llama?, de receso invernal, pero el ideal es siempre, digo, facilitarnos las cosas en los huertos. O sea, nosotros tenemos que, no por flojera, facilitarnos, digamos, el trabajo de los huertos. Son tantos los puntos en los cuales puedo cometer errores, digamos, que el ideal es estar eliminando, digamos, aplicaciones y no obligándome a más. Si puedo elegir un polinizante que naturalmente coordine, digamos, en fecha de floración, es mejor, obviamente, que uno que yo tenga que forzar a florecer en la época de la variedad que yo estoy buscando. Bueno, otro tema y grande aparte de la variedad es el porte injerto, y obviamente que el vigor, digamos, es lo más determinante. Ya al elegir más o menos las variedades, yo puedo considerar, digamos, el porte injerto. Ahí hay una secuencia de todos los vigores que se obtienen de los porte injertos, digamos. Siempre me acuerdo de una presentación que hicimos hace muchos años cuando partió el tema de la fruticultura, de la cereza, digamos, en Chile, digamos, después del desarrollo de las bolsas de atmósfera modificada, que hicieron que pasáramos la cereza de viaje aéreo a viaje de barco, que fue el primer paso, digamos. Nos tocó hacer una presentación con Enrique Urrejola, digamos, sobre los porte injertos. Y en ese tiempo ya conocíamos Gisela 6 y Gisela 5, que son porte injertos híbridos, digamos, de generaciones nuevas, ya no son los antiguos Mazar y Mahalev, digamos, y Colt, digamos. Y prácticamente en esa presentación me acuerdo que habíamos desechado ya el patrón Gisela 5. Pero cuando conocimos la situación de sur, digamos, del sur de Chile y el nivel de materia orgánica de esos suelos, fue impresionante ver el desarrollo de los patrones, digamos, normales que estábamos usando y la baja fructificación que tenían.
Entonces empezaron a, volvimos la cabeza nuevamente hacia este Gisela 5 que se había desechado en la zona central, digamos, y resucita, digamos, en algunos suelos con alto contenido de materia orgánica. Por lo tanto, hay que barajar, digamos, ahí hay, hay patrones que se adaptan mejor a condiciones de calor, hay patrones que se adaptan mejor a condiciones húmedas, digamos, como los Gisela, Máxima 14 se defiende muy bien en las zonas más cálidas. Hay situaciones extremas de suelo en las cuales de exceso de arcilla, digamos, de exceso de pedregosidad muy delgado, en los cuales cold, que es un patrón que siempre uno tiene que tratar de arrancar, digamos, por el exceso de vigor y por la búsqueda de los huertos peatonales, pero cuando caen estos tipos de suelo, digamos, marginales, recurrimos nuevamente a estos tipos de suelo. Está el guindo ácido clonal, que es el CAR6, que es un buenísimo patrón, pero también en un momento lo tuvimos bien crucificado como patrón porque tendía muy fácil a morirse, digamos. Entonces, no resiste suelos extremos. Y si la CAR6 es un patrón, digamos, muy bueno, pero para suelos de muy buena calidad. Ahora, Gisela ha mostrado que en el sur de Chile se comporta bastante bien y obviamente que el nivel de Gisela que yo ocupe va a depender básicamente de la materia orgánica que tengamos en el suelo. Los sistemas de raíces que desarrollan los distintos patrones es importantísimo conocerlos, digamos, dado digamos, la profundidad. Existe, digamos, el Colt, que es un patrón muy agresivo, que enraiza, digamos, en gran volumen del suelo, digamos, máxima de tracito, digamos, pero tenemos patrones como Gisela 6 que enraiza muy superficial. Esto es clave también para ver el tema de riego y de diseño de riego, como también para determinar, digamos, las necesidades de acuerdo al tipo de suelo que yo tenga. La compatibilidad, hay ciertos patrones, digamos, con los Mahler que son, digamos, han presentado ciertas incompatibilidades con, digamos, algunas variedades de origen en la línea de las líneas van, digamos, que hay que considerar y hay que tener en cuenta, digamos. La tolerancia a condiciones de suelo, hoy día ya conocemos que hay patrones que son tolerantes, por ejemplo, a, bastante más tolerantes a asfixia, no resistentes, digamos. Colt, Maxima 60, digamos, son patrones de los más tolerantes a asfixia, digamos, pero obviamente que presentan más vigor. Ya en el caso de condiciones de suelo extrema, hay que recurrir a estos patrones. Cuando yo tengo un suelo de mejores características, tengo que ir y buscar patrones de menor de desarrollo o de más inanizante, de tal manera de lograr estos huertos más pedestres. Ahora, también existe la realidad en que si yo tengo una variedad autofértil, digamos, de alta cuaja, digamos, por ejemplo, como una lápiz, digamos, es complicado posicionarla, digamos, sobre patrones enanizantes porque se junta un menor vigor con una alta, ¿cómo se llama?, fructificación y termino con un huerto debilitado, digamos, en la época en que aparecieron estos patrones, se plantó mucha lápiz, digamos, sobre Gisela 6 y fueron huertos que demasiado debilitados y que hoy día sabemos que tienen que ir con una poda diferente de tal manera de mantener ese vigor, digamos. Así que es importante considerarlo al momento de elegir el porta injerto. También existe una dinámica nutricional de absorción. Tenemos patrones como Colt, que es malo tomando potasio, digamos, o le cuesta un poquitito más tomar el potasio. Patrones como los Maxima, que les cuesta tomar el magnesio y que se debe considerar, digamos, la fertilización magnésica externa al suelo y foliar. Todo eso es importante considerar al momento de elegir el porta injerto, ¿ya? Bueno, después de eso viene nuestro diseño de riego, que como les esbozaba ya en las primeras diapositivas, digamos, es importante a la empresa que diseña y que va a hacer el riego dar cierta normas o pautas, digamos, así como los sectores de suelo, definir la precipitación máxima de acuerdo al requerimiento del cultivo, digamos, uno de repente se va muy al justo ya de 7,5 milímetros hora de precipitación, digamos, máxima, pero hoy día sabemos que en un cerezo tengo que irme a 8 y a 8,5 milímetros, que es lo que pedimos, digamos, hoy día,
Si me voy hacia el norte, por condiciones de salinidad, tengo que considerar al menos un 20% más de riego, por lo tanto tengo que irme, digamos, a 9 milímetros o más para poder considerar lavados con agua, digamos, es algo que en el sur no es necesario, pero siempre hay que comentarlo y hay que decirlo, digamos. Como les decía, la distribución de sectores por tipo de suelo, ¿ya? Y porta injerto, o sea, si ocupo porta injerto extremos de vigor, digamos, tengo que considerar una separación en los sectores de riego, digamos. Patrones de vigor similar no es necesario, digamos, pero sectorizar también, como les decía y recalcar ese tema del tipo del suelo, los bajos, los altos, también hay que sectorizarlos, digamos. A veces regar alto significa que el agua aflora en los bajos y tengo que poder separarlo de tal manera de dar distintos tiempos de riego. Esa foto me encanta porque me trajo muchos problemas en los primeros años de diseño de riego. A la derecha mostraba cómo era la distribución de agua en un suelo arcilloso y a la izquierda cómo era la distribución de agua en un suelo arenoso. La verdad es que llegué a una zona en que los suelos en general eran muy arcillosos, la zona de Cunaco y Nancagua, digamos, pero la distribución de agua de los bulbos era más parecida a la de las arenas. Y no entendíamos por qué, digamos, o sea, si a mí me lo habían explicado así, la literatura y los libros decían que era así, digamos. Bueno, porque teníamos otro condicionante que era la calidad del agua, como les dije, digamos, en las primeras diapositivas, que es algo que hay que ver. Las aguas salinas tienden a tener bulbos más anchos que las aguas cuando son más, digamos, puras, digamos, o con menos concentración de sales, digamos, como todas las aguas de San Fernando al sur, digamos. En el sur ustedes tienen muchas aguas muy, 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 muy poco salinas, entonces los bulbos tienden a ser más estrechos, es algo re importante al considerar la cantidad de emisores y la distribución. Obviamente que la materia orgánica en el sur nos ayuda a desplazar un poquitito más el bulbo hacia los lados, por lo tanto, es algo que hay que ir viendo en cada tipo de suelo. Es clave, ya que van a ver ahí fotos de problemas que tuvimos con los primeros diseños, que uno se queda esperando lo que decía, digamos, la empresa de riego, y muchas veces, sin conocer el suelo, se tomaban malas decisiones. El tipo y cantidad de emisores, digamos, les comento que inicialmente partíamos con una línea de gotero, porque así eran los sistemas en Israel y en otros países, digamos. La verdad es que no fue suficiente, hoy día trabajamos al menos con dos líneas de gotero, porque el movimiento lateral de agua, digamos, no fue el suficiente, ahí en la diapositiva que la ocupamos en otras presentaciones de riego, con investigación que se desarrolló con Elinia, digamos, a cargo de Gabriel Sellés en un tiempo, ellos lograron determinar, digamos, regar mayor cantidad de raíces era lo óptimo para llegar al potencial productivo máximo del frutal. Por lo tanto, recurrir de una línea a subir a doble línea o a veces considerar tres líneas dependiendo de la textura del suelo, si me voy a un suelo, digamos, más delgado, más arenoso, me obligo incluso hasta necesitar tres líneas o finalmente llegar a una microexpresión, que se justifica definitivamente en estos tipos de suelo. La microexpresión es un riego, es el riego que más se acerca, digamos, a la naturalidad, que es la lluvia. Pero tiene un problema que obviamente que es la carga hidráulica en profundidad. Por lo tanto, hoy día incluso hemos llegado a diseñar combinaciones de microexpresiones y goteros para lograr este máximo de riego y con resultados en potenciales productivos bastante altos, como también en distribución de calibre. Así que es un tema que definitivamente hay que analizar. El caudal del gotero, digamos, ahí amigos, digamos, y colegas, digamos, Víctor Giancáspero y Andrés Mediano, se les ocurrió teñir, digamos, el suelo. Este era en los primeros diseños de riego en el norte, en el cual se podía observar que había sectores donde no se juntaba, digamos, el agua, digamos, o que el gotero no era capaz de llegar en profundidad. Un gotero 2 litros tiene un poquito baja carga hidráulica y hay que recurrir a un gotero de 3 litros hora o más, digamos, para llegar mejor en profundidad. Ahí también está el distanciamiento de gotero, en el mismo trabajo que hizo
Víctor y Andrés, digamos, muy didáctico, por eso me encantan estas fotos, digamos, porque son cosas que nos tocó sufrir, y nos tocó sufrir en la zona. No entendieron pues, por qué, digamos, nuestros frutales llegaban a un momento a salir de invierno, que partíamos con un estanque lleno, nosotros regábamos una cantidad de horas y no cubríamos toda la superficie, sino que el agua se iba en profundidad. De esa manera no se lograba regar bien y yo tenía que rediseñar el riego. Por lo tanto, todas estas cosas es importantísimo considerarlas antes de ello y recurrir incluso, como les digo, a microaspersión si es necesario. Como les decía, la microaspersión no tiene la carga hidráulica, tengo que a veces en suelos pesados acompañarlas de riego por goteo, y a veces no tanto en suelos pesados, me ha tocado en suelos delgados, que hay capas que uno no detecta a la mano en las calicatas, que son de limo, y que evitan que, o hacen como una barrera a la pasada del agua, digamos, sobre todo cuando la preparación de suelo fue deficiente. Por eso se dan cuenta que todo va interrelacionado, todo va relacionado, o sea, tengo que hacer todos los puntos bien, de tal manera de no tener problemas posteriores en el establecimiento de mi huerto y en el manejo futuro. Y finalmente la uniformidad del riego, que hoy día con los sistemas de diseño es fácil, digamos, lograr, digamos, sobre 90% de uniformidad. Quiere decir que todos los goteros estén botando, todos los aspersores estén botando la misma cantidad de agua. Bueno, después viene el sistema de conducción, digamos, que es gran tema, digamos, todo esto, cada una de estas láminas es casi para una presentación, pero la gracia era abarcar todo y dejarles todas las inquietantes, o sea, las inquietudes que uno tiene que resolver previo, digamos, al establecimiento de un huerto. Primero, los requerimientos de mano de obra futura. Nosotros sabemos que cada vez la mano de obra va a ser más complicada. Estamos todavía a un largo tiempo de cosechas mecánicas, por lo tanto vamos a tener que seguir dependiendo de la mano de las personas, digamos, en la cosecha. Entonces, obviamente que estos sistemas de conducción tienen que ir hacia huertos pedestres. Esa foto me encanta, digamos, me la convidó algún amigo, digamos, en Viñola, una foto de 1915, digamos, habla de 90 plantas por hectárea, miren las escaleras de cosecha, eso son cerezos, digamos, entonces la realidad es que hoy día tenemos que llevar eso a huertos pedestres, tratar de cosechar todo a mano. Más todavía, y aquí me sale un poquito lo productor, pero la verdad es que enfrentar, digamos, una cosecha de mucha gente y todo subido arriba de escalera es de tiritar. Me acuerdo cuando nuestros amigos californianos me decían cómo hacíamos para que la gente se subiera arriba de las escaleras, digamos, porque a ellos el seguro les iba subiendo en la medida en que subían los peldaños de las escaleras. La verdad es que hoy día nosotros estamos viendo esta crisis, tenemos limitantes, digamos, en la altura a la cual trabajan los cosecheros, y es lógico, ya, que así sea, pero tengo que preocuparme de eso si se nos llega a caer un cosechero y a tener, digamos, daño, que sería terrible, digamos, nos puede también costar la cosecha. Así que es importantísimo ir hacia huertos pedestres que arriesguen menos, digamos, la persona, digamos, al estar cosechando. Ahí está la tendencia a huertos pedestres, digamos. Hay sistemas hoy día diferentes, está el Litrelis o Tatura, como quieran llamarlo, dependiendo del ángulo de abertura, que solo requiere de un piso para cosechar, prácticamente el 70% de la cosecha se hace caminando, o ejes chicos que también, digamos, voy a lograr cosecharlos, digamos, prácticamente caminando. El equilibrio de vigor, digamos, es muy importante. A veces por tipo de suelo, por condiciones, tengo que recurrir a un patrón, digamos, más vigoroso. Una de las formas de diluir el vigor es en más ejes, digamos, ya sea usando un multieje, una copa o un bitrelis, como aparece en la primera foto. La foto que sale más abajo es un sistema UFO, desarrollado en Estados Unidos, digamos, y es un sistema en el cual la cosecha también es mucho más fácil, es un panel de producción, un poquito más difícil de formar, pero también es importante considerarlo. Siempre combinando, como les dije, el tipo de suelo al cual enfrento,
el patrón que elijo, digamos, y la variedad. Con esos tres, digamos, yo puedo definir el sistema de formación y obviamente que el espaciamiento de mi plantación. Bueno, ahí puse la relación suelo-materia orgánica aporte injerto, que también me incide, digamos, en el vigor, como les decía en las otras diapositivas, están todas relacionadas, digamos, en la medida en que yo tengo más materia orgánica, un patrón se va comportando con más vigor, digamos, por lo tanto tengo que considerar un diferente espaciamiento y puedo elegir un sistema que me ayude a diluir más el vigor. Y obviamente ahí la foto muestra, digamos, ese es un diésel A5 en condiciones de suelo de acá de la zona muy pobre, que nunca llegó a cubrir su espacio, digamos. O sea, es importantísimo porque uno no tiene un libro ni una escala donde diga este patrón es para este tipo de suelo, con esta variedad y con este sistema de conducción. Es algo que básicamente se hace basado en la experiencia, digamos, y en las situaciones distintas que tengo en los huertos que uno puede conocer. Y obviamente los sistemas de super alta intensidad, digamos, como el SSA, Super Slender Axis, digamos, en el cual la plantación está a 70, 80 o 90 centímetros entre hileras y a una distancia de 3 metros entre hileras, digamos, de altísima, ¿cómo se llama?, precocidad, de muy, muy buena precocidad, digamos, pero obviamente con un costo inicial de plantas por hectárea mayor. La precocidad de entrada en producción del huerto es clave. Ahí finalmente les muestro un KGB, el Kim Green Bush. Es un sistema muy usado en Australia, digamos, y tímidamente todavía usado en Chile. Muy interesante porque la cosecha prácticamente es pedestre, pero tiene ciertas consideraciones, digamos, que son que voy a entrar en producción 1 o 2 años más tarde que cualquiera de los otros sistemas, producto de que es un sistema de producción en dardos de ramas verticales, por lo tanto tengo que esperar que se equilibre el huerto antes de entrar en producción, lo cual va a depender no de un número fijo de ramas, sino que de un número variable de ramas, dependiendo de la relación con el portingento y con la situación de suelo que yo tenga. Yo creo que todos los sistemas sirven y llegan a Roma, digamos, pero dependiendo de las condiciones y características de mi suelo y mi escenario, digamos, tengo que tomar la decisión del sistema de riego. Yo no creo en un sistema, creo en todos los sistemas bien manejados. Obviamente que como norma general tenemos que tratar de ir a huertos pedestres, huertos que en el cual eliminemos las escaleras de tal manera que el rendimiento de nuestros cosecheros sea normal. Como dato para que lo tengan, digamos, puede haber un rango, pero nosotros tenemos rendimientos de cosecha en eje, digamos, de 150 kilos por persona. Cuando me voy a una D, digamos, podemos lograr 200 a 250 kilos por persona día, digamos. Insisto, son promedios. Yo puedo tener gente que tiene más, gente que tiene menos. Muchas veces cuando uno se va a zonas que son más nuevas, estoy hablando ahora dirigido hacia el sur, digamos, van a tener menos rendimiento que eso, porque no tenemos, digamos, las personas adiestradas, digamos, en la medida en que van avanzando, que los cosecheros de acá, de la zona centro-sur, se mueven hacia el sur, tratando de ampliar su periodo de ¿cómo se llama?, de cosecha, vamos a tener mejores rendimientos, y la gente de las zonas que no está muy asociada va a ir mirando, digamos, y viendo cómo aumenta este ritmo de cosecha. La explicación clara está la uva de mesa, a mí me encanta porque tiene muchos más años, trabajo bastante también en uva de mesa, era la diferencia que teníamos de rendimiento entre California y Chile, entonces había que llevar a la gente de allá, de acá, digamos, para que viera cómo rendía así, cómo rendía más la gente en las distintas labores, arreglos de racimo. Lo mismo nos pasó en Perú cuando partimos con los primeros proyectos. Si acá una persona se arreglaba 2.500 racimos al día, en Perú no llegábamos a 1.000, digamos. Entonces había que mostrarle cómo se hacía y que vieran a estas personas cómo lo hacían de rápido, como nosotros mirábamos California en los primeros años. Por lo tanto, cuando yo llego a un KGB para rematar el tema de rendimiento, el rendimiento cosecha puede superar los 350 y 400 kilos de fruta por persona día. La verdad es que uno paga al final por kilo cosechado, por lo tanto a una persona a futuro le va a interesar más ir a un B o a un KGB o a un UFO
que a un eje, porque va a ganar más plata, digamos, y es lógico, y va a arriesgar menos su integridad, digamos. Así que tenemos que ir yendo hacia estos huertos pedestres, ya como les digo, ya sea, digamos, ejes bajos, que también es una idea, por eso nos hemos ido a los GIS, las 6, GIS, las 5, y, si tengo que poner un patrón un poquito más vigorizante, usar una B o posiblemente un KGB. Riesgo cortito del KGB sería, digamos, obviamente la mayor sensibilidad a la helada que tiene por la posición baja de la fruta. ¿Perdón? Sí, Jordi, Ramiro Olete por acá. Consideremos unos 5 minutos más, Jordi, por favor. Ya, perfecto. Vamos a acelerar el cuento, ni un problema, Ramiro. Vale. Gracias, Jordi. El diseño de plantación, básicamente la orientación, digamos, dependiendo al sol y de dónde dirigen las hileras, hay un efecto de daño de sol en los primeros años, digamos, muy importante, que sirve o facilita la entrada de hongos, de madera, sobre todo en la zona sur, que es re complicado, digamos, que nos produce después, digamos, problemas, ya sea plateado, ya sea citósporo o faria, digamos, y la distribución de polinizantes, que ya lo habíamos conversado. La elección del vivero, tengo que elegir viveros de seriedad, responsabilidad y respuesta, ¿ya? Y obviamente que tengan respaldo de postventa y que tengan respaldo, digamos, en cualquier error que cometan. Todos podemos cometer errores, pero que sean de seriedad en cuanto al respaldo. También el conocimiento realidad de la zona, digamos, ya que cuando los viveros, digamos, se van a zonas que son de distintas condiciones climáticas, la humedad hace que puedan tener más sensibilidad a esta enfermedad, por lo tanto la profilaxis de la injertación es de más cuidado. Hay que tener también observación sobre esos problemas. Con respecto a la plantación, voy a ir más rápido, digamos, está plantación, riego, fertilización, formación y estimulación, y algo sobre cobertura, digamos. En cuanto a la plantación, tenemos individual, puede ser en surco, o máquina, como les muestro ahí, digamos. La mantención de las plantas no tiene que ser a la sombra, siempre la gente las trata de proteger. Necesito sí protegerlas del viento, pero tienen que estar al sol, digamos. El tipo de planta puede ser terminada o en bolsa, digamos. Personalmente me gustan mucho las plantas en bolsa porque mantiene todas las raíces, digamos. En planta terminada uno recorta las raíces, si es una gran cantidad de raíces las que recorta, fantástico, pero cuando las U con que recortan son muy chicas, digamos, son de cuidado. Y obviamente que el riego de plantación que involucre, digamos, a todas las raíces, de tal manera que junte, digamos, el suelo con las raíces, es clave. En cuanto a formación, tenemos el crecimiento, el riego y la fertilización, como también la ramificación, que ya es tema del segundo año. Primero el crecimiento con activación de bioestimulantes, que es clave, digamos. Las coberturas, digamos, si son necesarias o no, digamos. Hemos visto que el desarrollo de los huertos en el sur con cobertura desde el primer año ha tenido mejor efecto que sin cobertura, digamos. Los cuidados de quemado de sol son clave, les muestro la misma foto que antes, porque insisto en este tema, ese quemado lo hemos visto hasta en la zona sur, así que ese quemado que fue en los primeros años produjo un problema que lo tengo después al año 8, 10, o cuando el huerto está más maduro. En cuanto a riego, es clave la determinación del tiempo de riego de acuerdo al tipo de suelo que tengo, la frecuencia, basándonos ya en el uso de instrumentos, digamos, idealmente estaciones meteorológicas que puedan medir la evapotranspiración, y yo pueda determinar la necesidad de riego de mi cultivo, digamos. Obviamente que la distribución, que es el tercer punto que siempre recalco, digamos, básicamente visible, digamos, en las calicatas. Las calicatas tienen que ser de ese estilo. Tengo que ver la distribución del riego inmediatamente después del riego, no a los días, digamos, para ver hacia dónde llego, sobre todo con los goteros que tienen distribuciones, digamos, de repente caprichosas. Y obviamente que el uso de sensores de sondas de capacitancia ha sido de una tremenda ayuda, básicamente en determinar los dos primeros puntos, digamos, que es tiempo y frecuencia, pero en distribución me avisa que hay un error, digamos, o que hay un estrés de la planta, pero yo tengo que abrir una calicata para ver si ese problema es distribución. El riego, insisto, es el 70% del tema de nuestro huerto. Si bien presentamos lluvias en el sur, digamos, hay lluvias chicas que no consideran o no son un riego y que yo tengo que considerar un riego también, digamos. Así que es importante todo ese tema de manejo. Fertilización puede ser preplantación, dependiendo del tipo de patrón y necesidades del suelo, o durante el crecimiento puede ser foliar o al suelo en los
primeros años. Las ramificaciones, muy cortito, como lo último, es primero buscar la uniformidad de yemas con las aplicaciones de rompedores de latencia invernal o dormancia, como se diga, de receso invernal. Está el uso de incisiones, digamos, que ha funcionado muy bien, es un sistema muy bueno, pero que hacia el sur puede tener problemas por el tema de cáncer bacterial. Por lo tanto, usar el sistema de aplicaciones puede ser una alternativa, o como proveen otros técnicos como Diego, digamos, puede ser el rebaje, digamos, y fabricarlo con piso, digamos. Esos temas son los temas tangibles, digamos, del tema de ramificaciones en la zona sur. Eso, Ramiro, y todos, muchas gracias, digamos, apuré para poder terminar a tiempo y traté de abarcar todos los temas a considerar en la formación, establecimiento y desarrollo de los primeros años. Bueno, gracias, Jordi. Sabíamos que era ambicioso lo que te estábamos proponiendo en poco rato, pero el tema es que, como son varias presentaciones, estamos tratando de acomodarnos. Pero de todas formas, creo que se logró bastante bien y te anticipo de que hemos recibido varias preguntas, de seguro muchas más de las tres que vamos a hacer. Perfecto. Pero vamos a las preguntas, mira. Dale más. Manuel Vial, buenos días, muchas gracias por la excelente charla, consulta. La recompactación en suelos que naturalmente vuelven a densificarse, ¿cómo lo evitamos? ¿Aplicación de materia orgánica, subsolado en chilera con corte raíces, se dañará mucho? ¿Qué sugiere? Muchas gracias. Perfecto, Manuel. Mira, el tema es el siguiente. Nos tocó a nosotros vivir todo el decaimiento de los parrones de la quinta región y estudiarlos con el estudio que hizo la gente de línea, a la cabeza con Gabriel Sillés, digamos, y nuestra reacción inicial fue ir por la parte mecánica. La verdad es que la parte mecánica no tenía una sustentabilidad. Lo que soltábamos en una temporada, rápidamente, incluso dentro de la temporada, dependiendo del suelo, se compactaba de nuevo. Por lo tanto, estoy hablando de los años 90, tuvimos que mirarnos hacia cuál era básicamente el problema, y ese problema era la materia orgánica. Hay dos cosas que ayudan a estructurar el suelo, materia orgánica y calcio. Son dos elementos que yo tengo que seguir aportando durante toda la vida de mi huerto. En ese tiempo recurrimos a los guanos, que era lo que teníamos a mano, de cabra, de oveja, para que no fueran excesos de nitrógeno. Después caímos a los compost. Fabricar compost era complicado, digamos, en los huertos. Habían buenos compost, pero solamente los fabricados, los que vendían, no eran de muy buena calidad. Así que terminamos, digamos, personalmente y en los trabajos, terminamos probando los ácidos húmicos, que es algo que hoy día podemos usar ampliamente. Obviamente que la dosis es de mucha conversa, la calidad de los ácidos húmicos también tiene un amplio espectro, pero lo que digo es que tenemos que usarlos desde el primer año, en distintas condiciones de suelo, para hacer que esta compactación, que es inevitable a través del tiempo en nuestros monocultivos de huerto, digamos, sea lo más lenta posible y logre frenarla. Inclusive para descompactar huertos ya compactados, digamos, ahí recurro a ambos, como lo que tú señalaste, a veces uso la mecánica de romper con destrucción de raíces, estoy de acuerdo, las menos posibles, pero tratando de agregar, digamos, calcio y materia orgánica en los puntos de compactación. La preparación de suelo es básico para eso. No sé si respondí la pregunta bien. Sí, perfecto, Jordi. Muchas gracias. Y vamos a la segunda pregunta de parte de Francisco Medina. Saludos, Pancho, por Angol. ¿Qué opinas, Jordi, de un huerto puro de cordia? ¿Cuáles serían sus polinizantes y a qué proporción? Buenísima pregunta, digamos. Me encanta que estén pensando en cordia. Es una variedad que, para reafirmar solamente y cortito, digamos, el mercado la quiere mucho. A los chinos les encanta, incluso en mi caso personal, después del coronavirus, si bien Regina se nos afectó mucho de precio, cordia casi, digo, no lo mismo, pero mantuvo sus precios. Por lo tanto, demuestra, digamos, lo buena pos cosecha por un lado y la aceptación del mercado. Ahora, para cordia es necesitante dos cosas. Uno, la cantidad de polinizantes, digamos, que por lo menos hay que pensar en un 15% hacia arriba.
idealmente de un 15% hacia arriba. Si son hileras completas de alguna otra variedad que sea, digamos, ¿cómo se llama?, aceptada comercialmente como Regina, fantástico. Y de apoyo, lo que hago en los diseños iniciales, yo, o sea, hoy día, es poner supernumerario polinizantes como Silvia, como Esquina, como todas las S, digamos. Yo diría que Silvia, Summit y Esquina, para mí son las de las mejores, digamos. Schneider es otra variedad que ha presentado muy, muy buena sincronía, digamos, con, ¿cómo se llama?, con Cordia. Por lo tanto, son las que te podría nombrar que yo usaría. Ahora, en los diseños, en el ser creativo y poner plantitas entre medio, que yo tenga que ir a cosechar después, no les digo los dolores de cabeza que han sido para mí, y en nuestros huertos cosechar plantas saltadas, ¿ya? O consideramos hileras completas, apoyado con supernumerarios, o solamente supernumerarios, que yo no los considere la cosecha, que los considere exclusivamente como polinizantes. Los manzaneros me van a entender con sus crab apple y, su, y sus plantas entre medio, pero en el fondo son básicamente floreros, digamos. De esa manera creo que podemos llegar a buen término con la variedad, y lo hemos visto, perdón, hemos llegado a bastante buen término de producción. Gracias, Jordi. De parte de Jorge Bellman, vamos a escuchar con atención, Jorge, esta respuesta. Dice, hola Jordi, respecto al tema que hablaste de la relación de Gisela y materia orgánica, ¿qué porcentaje de materia orgánica en el suelo sería el adecuado para utilizar Gisela 5 en desmedro de Gisela 6? Paréntesis, sobre Regina, suelo chumado del sur, o sorno. Buenísima, buenísima pregunta, Jorge. mira, tuve la suerte, como te dije, no hay un cuadro en el cual uno pueda fijarse, y nos fijamos parámetros más o menos rangos, digamos. Pero basado en ciertos huertos que nos tocó ver en la zona de Villarrica, donde son muy antiguos, más antiguos, y pudimos ver en ese tiempo cuando los viveros completaban, o el mismo productor compraba rápidamente las plantas y ponía distintos patrones, tuvimos una muy buena escuela en un huerto que tenía el 18% o 19% de materia orgánica, en el cual el patrón que mejor habían dado era Gisela 5. El patrón Gisela 6 parecía un col, y casi sin fruta. ¿A qué les digo el col? Parecían álamo. Entonces, de ahí fuimos viendo distintas situaciones, que es lo que tienen que tratar de hacer, Jorge, visitar muchos huertos para verlo, pero el estándar que más o menos fijamos en la cabeza es cuando yo estoy sobre 12, 14% de materia orgánica, yo ya empiezo a pensar en un Gisela 5. Obligatoriamente sobre 15 ya pienso en un Gisela 5. Bajo eso, estoy pensando en un Gisela 6, y ya bajo 7, 8 o un poco menos, puedo pensar en Gisela 12. Ese rango puede ser súper discutible, ¿eh? Les digo, puede haber mucha controversia, pero tenemos que irlo acotando como industria. Yo hoy día tengo esos estándares, y en conjunto con otros asesores, con Oscar, con Carlos, podemos ir juntando información, digamos, e ir acotando un poquito más ese rango. Creo que por ahí anda, Jorge, no sé si te di más o menos la respuesta. Jordi, te quiero transmitir y comentar de que en el chat hay muchas palabras de felicitaciones hacia ti, de reconocimiento a tu trayectoria, a tu trabajo, de lo práctico que eres. Creo yo que eso tiene que ver mucho, porque no eres solamente un asesor, eres un productor, y eso se refleja y se agradece. Así es que, como lo muchas dijimos... Gracias, las preguntas, Jordi, que nos quedaron pendientes, te las haremos llegar. Sabemos que estás muy, muy ocupado con tu agenda, y para que todos sepan de que la respuesta no va a ser tan rápida, pero la podemos tener. ¿Es así? Feliz, feliz, Ramiro, como también las presentaciones, digamos, ahí puedo compartirle esta y la otra. Super. Que te he comentado, de tal manera que las tenga, digamos, las tengan en PDF, y las respuestas les pido que me tengan paciencia con Ramiro. Eso, o sea, mi productor es que me demoro de repente en muchas cosas, digamos, pero tratamos de responder a todo, digamos, y que llevemos esta industria al tope, digamos, y seamos, tratemos de ser los mejores. Esa es la idea, Ramiro, y muchas gracias por la invitación. Le agradezco a todos y me despido de todos, digamos. Eso. Ya hay gente. Muchas gracias. Bueno, tenemos 362 en el pic en este minuto. Así sí, que, impresionante. Muchas gracias. Impresionante. Muchas gracias, Ramiro, y gracias a todos, a Cubicem y a Damas. ¿Ah? Saludos para pa el sur y para también los de otros lados. ¿Ya? Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti, pues. Bueno, chao. Chao, chao, Jordi, que estés muy bien.
Gracias. Bueno, pasamos entonces ahora, ya con los agradecimientos a Jordi, ¿cierto? Y todo, a nuestro espacio publicitario de nuestros auspiciadores y volvemos en los próximos 5 minutos.
Gracias.